Bueno, les voy a enseñar lo que es la electricidad, cómo es que el juego hace que la electricidad se modifique. Es decir, que cambie, pues, el valor de la electricidad. Y bueno, es lo que les explicaré. Espero y me lleguen a entender, y este video será grabado directamente, o sea, en vivo, sin cortes. Pero, pues, no es difícil de entender la electricidad. En la vida real, pues, nuestros números son del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, hasta el infinito. Pero aquí en el juego, pues, esos números ya no van en ese orden. Pero únicamente en la electricidad. Es decir, que en la vida real contamos con los números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Hasta allí. En cuanto a la electricidad. Es decir que pues en el juego pues sí podemos escribir, no sé, el 17. Sí lo podemos escribir y se queda guardado. Ok, eso sí. Pero en la electricidad pues ya cambia. Ya que los valores son diferentes. En este caso, en la vida real sería esto. Y en el juego sería esto. En la vida real, el 0 es igual a 0. El 1 es igual al 1. El 2 es igual al 2. El 3 es igual a 3. El 4 es igual a 4. El 5 es igual a 5. El 6 es igual a 6. El 7 es igual a 7. El 8 es igual a 8. El 9 es igual a 9. Y el 10 es igual a A. El 11 es igual a B. El 12 es igual a C. El 13 es igual a D. El 14 es igual a E y el 15 es igual a F. ¿Pero por qué pasa esto? Es muy fácil y sencillo. Porque estas de aquí, estos pequeños bloques que se encuentran aquí, es decir, estos de aquí, pues son lo que nos hace ver la electricidad. Porque la electricidad no se puede ver. Pero pues aquí en el juego podemos ver cuánto vale cada electricidad por medio de estos bloques de aquí. En este caso se la estamos dando con estas baterías. No las explicaré ahorita, las explicaré después. Entonces, pues aquí estas cosas de aquí únicamente pueden recibir un solo dígito, que es del 1 al 9, porque no caben aquí dos dígitos. Es decir, que solo cabe un dígito, el 1, pero ya no caben dos dígitos. Por lo tanto, pues para que sean dos dígitos y nosotros lo comprendamos, usa el juego pues el abecedario, que en este caso únicamente llegaría hasta el 15. O sea que del 1 al 9, pues sí se pueden representar porque es un solo dígito, un solo número. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta 9, todo muy bien. Pero como estos bloques, pues ya no les cabe un segundo dígito, solamente uno, pues el juego los representa ahora en abecedario. Entonces, hasta el 9, pues todo bien. Ya en el 10, como ya son dos dígitos, 1, 2 dígitos, no caben dos dígitos en un bloque. Entonces el juego los representa como las letras del abecedario. En este caso A pues vendría siendo el 10. B vendría siendo el número 11. El C vendría siendo el número 12. El 13 vendría siendo el número D. El 14 vendría siendo E. Y el 15 vendría siendo F. Entonces pues así es como lo representa el juego. Y en total pues únicamente existen 15 dígitos. Solamente 15. Hasta 15 llegan en cuanto a electricidad.